Se instaló el Comité de Seguimiento del Plan Estatal para Impulsar la Economía, los Empleos y la Salud, el cual se encargará de vigilar que las acciones y apoyos ahí contemplados estén siendo bien dirigidos para respaldar a las familias yucatecas ante la contingencia por el coronavirus. Este comité se conforma en su mayoría por representantes de la sociedad civil, la academia y los sectores favorecidos con los apoyos, así como por diputados locales y alcaldes. La titular de la Secretaría General de Gobierno, María Fritz Sierra, encabezó la sesión de instalación de este organismo con mayoría ciudadana a través de videoconferencia, cuya tarea es contribuir a revisar y analizar que los apoyos lleguen a quienes de verdad lo necesitan. La secretaria de Gobernación señaló que tiene la encomienda del gobernador Mauricio Vila Dosal de brindar toda la información necesaria a los miembros del comité y continuar entregando todos los apoyos de manera transparente. Tras realizar una cronología de la pandemia en Yucatán y de las acciones tomadas por el gobierno del estado ante ella, el director de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, Juan Carlos Rosel Flores, presentó los diversos programas que este plan contiene, así como el avance que cada uno de ellos tiene actualmente, al tiempo que también recordó los apoyos fiscales. Notivisión.